Psicofonías es una serie de podcast de terror que te transportará a tus peores pesadillas a través del sonido. Puedes escuchar este relato y muchos más en psicofonías.com.mx. Te sugerimos conseguir unos buenos audífonos y apagar las luces. Quizá escuches voces llamándote. ¿Han visto cómo el río trae a veces entre sus aguas como un polvo finísimo de oro? Solo se ve cuando llega la noche y se oyen palabras confusas perdidas en el viento. Palabras engañosas que seducen a los incautos que les prestan oídos, prometiéndoles riquezas y tesoros que han de ser su condena. Cuando el monte se cubre de nieve, hemos de escuchar el horroroso concierto de los lobos. No solo en los alrededores de la fuente, sino en las mismas calles del lugar. Pero no son los lobos los huéspedes más terribles del monte, no. En sus profundas cimas, en sus cumbres solitarias y ásperas, viven unos espíritus diabólicos. Espíritus que han sido arrojados de las llanuras por las bendiciones y los exorcismos de la iglesia, y ahora buscan refugio en las crestas inaccesibles de las montañas. Los gnomos son los más peligrosos. Son los espíritus que se insinúan con dulces palabras en el corazón de las jóvenes y las deslumbran con promesas magníficas. El palacio que habitan es horroroso y magnífico a la vez. Allá, arriba, en la cima, ellos viven en sus entrañas, conocen sus caminos subterráneos y son eternos guardadores de los tesoros que encierran. Hace muchos años, un pastor, siguiendo a una res extraviada, entró a una de esas cuevas del monte. Andando por aquella caverna, encontró unas galerías subterráneas e inmensas, alumbradas con un resplandor dudoso y fantástico, producido por la fosforescencia de las rocas, semejantes a grandes pedazos de cristal de mil formas caprichosas y extrañas. Allí había jacintos y esmeraldas, y diamantes, y rubíes, y zafiros, y qué sé yo, otras muchas piedras desconocidas que el pastor no supo nombrar, pero tan grandes y tan hermosas que sus ojos se deslumbraron al contemplarlas. Había joyas de un valor inestimable, collares y gargantillas de perlas y piedras finas, ánforas de oro de forma antiquísima, llena de rubíes, copas cinceladas, armas ricas, monedas con bustos y leyendas imposibles de conocer o descifrar, tesoro. En fin, tan fabulosos e inmensos que la imaginación apenas puede concebirlos. Y todo brillaba a la vez, lanzando unas chispas de colores y unos reflejos tan vivos que parecía como que todo estaba ardiendo y se movía y temblaba. El pastor pensó en quedarse con alguna moneda. Pero,
justo antes de que pudiera hacerlo. ¿Quién está ahí? Escuchó algo que lo aterrorizó tanto. ¿Quién está ahí? Que perdió el conocimiento. ¿Quién? Ya es hora de irnos, Magda. ¡Shh! ¡Espera! Quiero saber qué sucedió con el pastor. ¡Gracias por la leña, señora! Ya deja ese libro y vámonos. ¿Esas viejas historias del bosque? Claro que no, Magda. En el libro que estoy leyendo... Pásame los cerillos. Hablan de un gran tesoro escondido en las profundidades del monte. ¿Dónde los pusiste? Pues donde siempre. Ah, aquí no están. Yo los busco. Imagínate todo lo que haríamos con todas esas joyas y con todo ese dinero. Me desharía de ese viejo camastro y compraría la cama más grande que encuentre. Yo iría directo a la panadería y compraría 1,000,000 de panquecillos rellenos de crema. Todos serían nuestros súbditos y tendrían que tratarnos como reinas. Y viviríamos en una casa que tenga, bueno, más de un cuarto. Magda, ¿volviste a tomar el reloj de papá? No. Tal vez fue el gnomo. Leí que suelen tomar cosas. No estoy bromeando, Magda. ¡Devuélvelo! ¿Por qué siempre piensas que yo lo tomé? Porque eres la única que sabe dónde lo guardo. Bueno, ¿y si lo tomé qué? También era mi padre. Deja de actuar como si hubiera sido hija única. ¿A dónde vas? ¡A donde sea! No quiero estar aquí. Odio que te pongas así. Estúpida Marta. El polvo de oro que baja de las montañas. ¡El tesoro! Óyeme y acércate para oírme. Que yo besaré tus pies mientras tiemblo al copiar tu imagen en el fondo sombrío de mis ondas. Murmuraré al oído frases cariñosas. Óyeme, que mis murmullos son palabras. Estos espíritus
¿Son reales? Yo soy el aire que mueven los ángeles con sus alas inmensas al cruzar el espacio. Yo he cruzado el tenebroso seno de la tierra. Mis suspiros son un bálsamo. He sorprendido el secreto de su maravillosa fecundidad. Ábreme tu corazón y le inundaré de felicidad. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Dónde está el tesoro? ¡Sal de aquí! ¿Marta? Llave. Marta, encontré el reloj de papá. ¿Marta? ¿Quién está ahí? ¿Quién está allá afuera? ¡Déjame salir! ¡Marta, deja de jugar! Estoy. Hola. Tranquila, solo es un túnel. Hola. ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¡Regresa! ¡Ayúdame! ¡No puedo ver nada! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdame! ¡Es tú!
¡Despierta, Magda! ¡Despierta! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Aléjate! ¿Eso quieres? ¡Sí! ¡Déjame en paz! ¿Segura que no quieres otra cosa? ¿Qué tal esta reliquia? Lo encontré. ¿De dónde lo sacaste? ¡Eso es mío! ¡Devuélvelo! ¡Yo lo encontré! ¡Eres fuego! ¿Qué es lo que quieres, niña? ¡Regresa! La envidia te habrá arrojado, tal vez del cielo, para revolcarte en el lodo de la miseria. Sigue los movimientos de tu corazón. Yo veo, sin embargo. Deja que tu alma suba como la llama y las azules espirales. El sello de altivez que te hace digna de nosotros. ¡Váyanse! Desdichado el que, teniendo alas, desciende a las profundidades para buscar oro. Daré tesoros para que vivas feliz. Pudiendo remontarse a la altura para encontrar amor y sentimiento. Cuando se quiebre la cárcel que te aprisiona. Y rasgaré las tinieblas para que no falte un rayo de sol que vive oscura. ¡Déjenme! Que son espíritus humanos. ¿Qué? Y todos confundidos. Cuando tu se deshace, la fuerza motora. Yo los subiré a las regiones de la luz en una nube. El rayo vital de la creación. ¡Silencio! Cada rubí, cada una de las copas de oro y cada uno de los collares. ¿Te gusta? ¿Lo quieres? Tome mi reloj. Pero creí que era de Marta. Ahora es mío. ¿Cómo sabes de Marta? ¿Dónde está? Ya lo encontré. Puedo ofrecerte cuanto ambicionas. Yo no he recogido mi paso más que perfumes y ecos de armonía. El poder de un talismán. Mis tesoros son inmateriales. Pero ellos dan la paz del alma y la vaga felicidad de sueños venturosos. ¡Dime! Ya estaba buscando. Te llamaba. ¿Dónde está mi hermana? ¡Aquí está el tesoro! No era eso lo que querías. ¿Dónde está mi hermana? ¿Sabes dónde está? Porque yo sí. Magda, por aquí. Tranquila. Yo tomé el reloj. Lo sé.
Lo encontré cerca del arroyo cuando salí a buscarte. Tenía miedo de que te hubiera pasado algo. ¿Qué te pasó? Marta, perdóname. Magda, basta de disculpas. Fue una tontería haberte gritado de esa manera. Entiendo por qué te saliste, pero debes irte antes de que te atrapen a ti también. No quiero irme. Me quiero quedar contigo. No me abandones tú también. Nunca te voy a abandonar. Toma. Te ayudará a salir de aquí. Ven conmigo. No puedo. Ahora estoy atorada en este lugar. Marta, hagas lo que hagas, no los escuches. No los dejes entrar. Solo concéntrate en el sonido del reloj y corre. Ya viene. ¡Hey! ¿Estás bien? El polvo de oro en el agua. Solo en las estrellas. Niña, ¿estás bien? ¿Estás bien? Solo eran las estrellas. ¡Oigan! ¡Encontré a una! No te preocupes. Vas a estar bien. Las estuvimos buscando toda la noche. ¿Dónde está tu hermana? Eran las estrellas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Han visto cómo el río trae a veces entre sus aguas como un polvo finísimo de oro? Solo se ve cuando llega la noche y se oyen palabras confusas perdidas en el viento. Palabras engañosas que seducen a los incautos que les prestan oídos, prometiéndoles riquezas y tesoros que han de ser su condena. El Gnomo, de Gustavo Adolfo Bécquer. Adaptada para radio y producida por Bettina Aguilar. Dirección y edición, Bettina Aguilar. Música original, Airi Nicole Contreras y Ángel Soto. Diseño sonoro, Jesús Arteaga. Grabación, Karina Rivero. Mezcla, Bruno Páez. Asistente de producción y dirección, Fernando Santamaría. Folis, Toño Ávila. Arte, Gaby Morales. El elenco: Andrea Orozco, Lu Arruti, Joaquín Chablé, Galo Balcázar, Lidia Mares, Eric Yáñez. Grabación y mezcla realizada en Bao Studio.
Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Puedes escuchar este relato y muchos más en psicofonías.com.mx o busca Psicofonías en iTunes, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud o en cualquier plataforma en donde escuches podcasts. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram. Si te gustó esta historia, dale pulgar arriba y comparte. Suscríbete a Psicofonías Podcast y activa la campana de alerta. Psicofonías.